Bienvenidos al canal Cosas de Loli. Hoy preparamos una receta súper sana, salteado de verduras con quinoa. Y para ello necesitamos un vaso de quinoa. Por cada vaso de quinoa necesitamos 2 de agua, 2 dientes de ajo picado, 2 cebolletas o media cebolla, medio pimiento verde, medio pimiento amarillo y medio rojo, 100 gramos de soja, una zanahoria grande rallada, 2 cucharadas de salsa de soja y 3 cucharadas de aceite, a ser posible de oliva. En primer lugar, limpiamos bien la quinoa. Lo haremos debajo del chorro del agua fría, durante varios minutos o hasta que el agua salga limpia. En una cazuela añadimos el aceite de oliva. Ahí tostaremos la quinoa hasta notar un olor como a nuez. A continuación añadimos el doble de agua. Y cuando hierva, tapamos con una tapa. Y lo dejaremos cocer durante 12 o 15 minutos. Para adelantar el vídeo, yo he lavado y picado las verduras. Con lo cual pasaremos directamente a una sartén. Vamos primero sofriendo el ajo y la cebolla. Como ya tenemos los pimientos lavados y picados, se lo añadimos al sofrito. Escurrimos bien los brotes de soja y también los añadimos. Por último, añadimos las zanahorias al resto de las verduras y salteamos 2 minutos más. Y una vez rehogado, añadimos la quinoa cocida junto con un chorrito de salsa de soja y salteamos 2 minutos. Este plato lo servimos caliente. Como veis, una receta súper sana. Ahora que ha acabado la Navidad, no cuesta nada ponerse un poquito a dieta. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y volver cada sábado porque tienes video receta nueva. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao!